Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogos Fin de Semana. Qué gusto saludarles este domingo y hoy con un tema, la verdad, muy interesante y además muy actual, porque vamos a hablar de los hijos adultos que viven todavía con sus padres. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué de repente los hijos crecen, tienen 30, 40, hasta 50 años o más y siguen viviendo con los padres? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Y luego no hay forma de corregirlo y entonces ya luego los padres viven con los hijos. O sea, exacto, ya nomás cambia quién paga el teléfono y la renta. Exacto. Oye, sí, pues a mí me da mucha vergüenza, pero yo salí de la casa de mis papás a los 38. ¡Uy! Pero también hay quien sale y tiene que seguirla manteniendo, porque ustedes sabrán que en las formas económicas del país y del mundo entero, pues no están como para abandonarlos. Sí. Pero la verdad, sí será el pretexto, todo el rollo económico para no salirse. Pues la verdad es que nos llevamos como perros y gatos, pero hay ganancias secundarias. Yo no he encontrado quien planche como mi mamá, por ejemplo. Los puñitos, la ¿no? comida. Pedrito no cocina bien, pero no plancha así. Bueno, sí, no, él plancha de otra forma. Ya no hay arrocito, no hay arrocito como el de la mamá. Exacto. O sea, hay muchas otras razones. O no sé qué piensan ustedes. Sí, no, y hablando de pretextos, no sé, puede sonar a pretexto, puede ser una razón. También claro, el estudio, la preparación. Ey. Yo creo que como mamá o papá quieres que tus hijos tengan la mejor preparación y a veces el estudio, la especialización, los posgrados pueden ser o un pretexto o una razón para que continúen en esta guarida preferida que es la de mamá o papá. Hay que tener 4 posgrados, 2 maestrías, un doctorado. Bueno, y ni así alcanza. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces quizás sea como una ampliación, digamos, de esa etapa juvenil en el cual no te quieres hacer responsable, pero ¿qué tanto nosotros como padres de familia también tenemos esa responsabilidad de educarlos, de llevarlos por el camino de la independencia? Porque también a veces los papás somos muy aprensivos y hay como una codependencia con los hijos que no los queremos soltar. Decimos, no, es que todavía está muy chiquito, es que le falta madurar. ¿Qué más le falta para que se independice? Mijito, ya saca tu credencial del INAPAM, te acompaño. Para bueno, que ayudes. Pues, de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Ves? Va a estar muy divertido y muy entretenido, así que quédese con nosotros y comenzamos. Ya sea por cuestiones económicas, por comodidad o por miedo a la soledad, la idea de volar del nido ha perdido poder de seducción entre los jóvenes. A diferencia de las generaciones anteriores, actualmente muchos jóvenes tienen en común el escaso interés por independizarse. En pocas palabras, ya no quieren salir de casa. Pues así es, ya dijimos pues varias de las causas por las cuales los hijos no salen de la casa de los padres y las vamos a ir ampliando y vamos a ir platicando acerca de ello, porque la verdad es que tampoco hay que, tampoco tan satinizar, ¿cómo satanizar. Se dice? Satanizar. Bueno, es que en Estados Unidos es otra cosa, ya se acostumbra mucho de que ya... No, bueno, a los 18, ¿no? Lo ya, logres y ya, y si puedes desde la prepa te vaya a estudiar a otro estado. Sí. O sea, aquí no alcanza uno. Pero dicen plaza que en Estados peronía. Unidos también esto ha cambiado, ¿eh? De que los hijos ya no se independizan tan y jóvenes. Se quedan. No, se y quedan. Luego, fíjate, muchas veces se van, ¿no? Se casan, hacen su vida, pero luego te regresan. Pues sí. Luego ahí vienen de regreso a vivir con los padres, ¿con ¿no? ¿Quién los te cuales, vas y te cuando divorcias, se divorcian. No, pues qué rico, regresas. No, mi mamá a casa siempre le dijo a mi hermano, al mayor, le dijo: tú te vas a casar y no vengas un día con que quieres regresar a la casa porque te enojaste con tu mujer. Y un día mi hermano se enojó con su mujer. Fue y le tocó a mi mamá no le abrió la puerta. Le dijo, yo te lo advertí, o sea, te vas a arreglar la situación con tu esposa, pero aquí no regreses, aquí no vas a ¿y dormir. ¿Y eso es buena onda o mala onda? Yo digo que es buena onda, porque no, también hacerlo responsable. Mira, ya ha pasado yo el no tiempo. Sé buena onda, pero lo que no estuvo padre es que lo mandara a fuerzas a arreglar el asunto con la señora. No, yo pero le ya hubiera si te dicho, casas... aquí en la esquina hay un hotel muy barato... pernocta ahí y ya cuando estén serenos los dos se van con un terapeuta. Pero es que también si ya te sales de tu casa y duermes en otro lado puede ocasionar otro problema más con la pareja. Oye, o lo que yo iba a preguntar es, ya tiempo después, ¿tu hermano qué opina acerca exacto, de eso? ¿Qué pasó? Sí. Pues mi hermano sí lo agradeció después. Nunca más volvió a hacerlo. O sea, pero se volvió a enojar con la esposa, se regresó. Sí, no, pero ya nunca fue a tocarle a mi mamá porque sabía que no le iba a recibir. Oye, yo le hubiera dicho, a ver, mijito, ven para acá, no ya sé ves si por casarte con esa lagartona. ¡Claro! Claro. Es lo que hacemos muchas mamás. Oigan, pero bueno, salimos justamente a preguntar en nuestro sondeo a qué edad te saliste de la casa de tus padres. Digo, nada más como para irle midiendo el agua a los tamales. Vamos a ver.
A los 27 años, pero ya porque me casé. A los 22 años, pues ya no tenía dinero para seguir pagando los estudios y pues la economía de mis papás ya no alcanzaba. Y fue que decidí salir de la escuela y al igual de la casa. A los 16 años, por problemas familiares. Me fui a los 25 años de edad porque vivo en Venezuela, un país muy difícil. Me fui sin casarme, fue un problema para mis padres porque viven bajo un esquema, ¿sabes? Pero me fui por una vida mejor, trabajo, buscando una mejor calidad de vida. Como a los 19 años, sí. Me fui porque ya quería un poco de independencia y buscar mi propia senda, mi propio camino. Me salí de mi casa a los 22 años y porque me casé. Me salí a los 28 y porque cambié de ciudad para ir a trabajar. Me salí a los 23 años y me salí porque me casé. Oye, pues este sondeo nos traicionó, la verdad, porque, oye, se salieron, digo, medianamente normal. Veintitantos años, que es como la edad más o menos, sí, ¿no? Sí, pero es que normalmente los que se quedan en casa de sus papás no andan por ahí caminando. Exacto, están viendo la tele en casa de sus papás. Igual no han conseguido tampoco trabajo, son de la RENATA, Reserva Nacional de Talentos, se la pasan en la computadora. O muchos se independizan también para salir a estudiar o trabajar en otro lugar. Digo, yo que soy de un pueblo, de Lagos de Moreno, me quedaba media hora en Guanajuato y a los 20 años me independicé porque me fui a estudiar a la universidad. No había de otra. Pero yo ya me hice cargo de todo, o sea, yo me pagué la universidad, yo trabajaba y no, todo. No, bueno, no, tú eres un caso excepcional. Es que tú, pero, yo, la verdad, yo me salí a los 30 años de edad, también ya algo grandecito. Sí, ¿no? Madurito, digamos. Madurito, sí. No, es que está bien. Estaba pensando bien las cosas, porque no debes dar un paso en falso. Uh-huh. Entonces, por eso fue esa edad. No, la verdad es que, mira, mi papá siempre me sugirió, por ejemplo, a los 18. Eso me lo anunció cuando yo era niño. En realidad me daba pavor, ¿no? Claro, cuando eres niño, a los 18. ¿Qué entender, te dijo? ¿A los 18 te vas? Oye, a los 18 ya haz tu vida, vuélvete una persona independiente. Yo creo que le empiezas a madurar poco a poco. Sí, al principio suena duro, pero después sí creo que lo vas deseando. Y creo que tiene que ver mucho con lo que decía Carmen. Bueno, pero no le hizo caso. Sí, no. Se quedó hasta los 30. Sí, digamos que, pues, dije, a ver, vamos a comprender la idea y me llevó unos 12 años más para comprenderla. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresando, pues seguimos platicando de esto. ¿Usted a qué edad se salió de su casa? Hacemos una pausa y regresamos. No se vaya. Solamente dos legados duraderos podemos aspirar a dejar a nuestros hijos. Uno, raíces. El otro, alas. Jodin Carter, periodista estadounidense. La permanencia de los hijos adultos en la casa paterna es una situación común. En México, desde los años 50, era frecuente que cuando los jóvenes se casaban, se añadían a la casa paterna, viviendo en el típico segundo piso. Sin embargo, esta situación de los jóvenes treintones no es un fenómeno exclusivamente mexicano. En Estados Unidos, de acuerdo con un análisis realizado en 2016 por el Pew Research Center, casi una tercera parte de los jóvenes de entre 18 y 34 años viven con sus padres. Exacto. Bueno, ese 30 y tantos % era impensable en Estados Unidos. Digo, aquí en México, no, somos familias muégano, como decían. Exacto. Uno le echa el segundo pisito, compras el lote y poco a poco vas fincando. Pero también, pero la vida da muchas vueltas y hay unos enredos ahí terroríficos y luego ocupa unos lugares que no le tocan. Uh-huh. Por ejemplo, mi padre falleció cuando yo tenía 19 años y yo ya trabajaba desde los 14 y medio. Estábamos contando, no están para saberlo, pero el primer sueldo, tanto de aquí Carmencita y su servidora a 14, 15 años en radio, era de 50 pesos al mes. 50 pesos al mes. Yo antes creo que de no que lo le quitaran los tres ceros. De aquellos 50 yo pesos. Yo tengo todavía mi hoja rosa de 50 pesos al mes. Sí, lo de guardé. Yo creo que ni hoja me. Claro. No tenías prestaciones. No tenía prestaciones. El problema ahí es que entonces yo ocupé el papel simbólico de mi padre, ¿verdad? Ajá. Y no es que él proveyera en la casa, trabajábamos todos, mi mamá y quien se pusiera enfrente.
pero sí recayó más en mí ese peso. Y yo me la compré, cosa que no tiene que hacer. Ya saben, la soberbia de yo puedo con esto y más, lo que decíamos el otro día. Y entonces, cuando yo me quería independizar, pues tenía un problema. Tenía que mantener esa casa y la que yo pusiera. O sea, dos casas. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Y si se me forman, ahora que está de moda el asunto de ser cougar, pues tres o cuatro, las que quieran. Pero también es que el será realmente solo el nudo económico lo que nos detiene ahí. Vamos a este sondeo y ahorita lo retomamos. Va. Regularmente es por la comodidad que tienen en su casa. Aunque también puede ser porque pues sus padres a veces los quieren seguir protegiendo y no los dejan volar como debiera de ser. La situación económica influye muchísimo, incluso en otros países como Estados Unidos o en Europa, donde los jóvenes salían antes, ahora están regresando a la casa porque pues no pueden comprar una casa por ellos mismos. Por la comodidad, porque es como una zona de confort. Creo que el precio de los departamentos, bueno, para comprar es muy caro y hay como una cultura más de la familia y de te vas cuando tienes novio, ¿no? Pues el costo de la vida no es como antes, ¿no? Es demasiado caro para algunos, tienen que llegar a compartir más de 2, 3, 4, 5 personas. En cambio, con los padres pues siempre está la casa y la solución segura. Yo creo que por comodidad, un poco de flojera también. Por sobreprotección de los padres, les crean inseguridad. Es más, viene desde la inseguridad de los padres, que no quieren quedarse solos. Pues es que es de ida y vuelta. Sí. Imagínate que es ganancia secundaria de no estás pagando mucama, no estás pagando alguien de la limpieza, nadie que te escucha a las 2 de la mañana enojadísima, que con tus cuitas te haga un tecito y viceversa, ¿no? No hay nido vacío. Exacto. Tienes toda la vida para cuidar, pero eso también es inquietante. ¿Y qué tanto te independizas si no fue como tú, mi querida Carmen? Uh-huh. Es decir, tú dijiste, tengo que ir a estudiar, me pago mi departamento, mi comida. Comida, transporte, todo. En cambio, yo vi el caso de una chica que dijo, me voy a Nueva York, van a estar los papás pagándole la escuela, ¿no? Uh-huh. Oigan, necesito un departamento, no voy a vivir allí en las recámaras. Ah, bueno, le ponen un departamento, se lo amueblaron y pagaban la mensualidad de del depa. Sea, nunca dejas de ser hijos. Exacto, eso cuenta como independizarte. No. Y antes no estaba cerca, pero no. Hay quien lleva el costal de ropa sucia los jueves. Mamá, te venía a visitar. Sí. Y por cierto, aquí te traigo mi ropita. ¿Qué es realmente independizarse? Y ahí mientras se va lavando, voy a ver qué tanto tiene el refrigerador. Exacto. Y entonces lleno el costal, además de la ropa que ya traía, con algo de viandas. Oye, sí, hay papás que le siguen, bueno, mamás que le siguen cocinando a los hijos para toda la semana. No tienes pedra. Aunque ya vivan aparte, o sea, que vivan en su departamento y la mamá le cocina para toda la semana. Mamá de vez en cuando, lo que nos gusta, pero no, es que a eso le toca más bien a Pedrito. Pero es cierto, Seguimos. Desgraciadamente, para como está la vida actual, yo creo que los planteamientos han cambiado y la forma de relacionarnos ha cambiado. Lo que no hay que hacernos tarugos es decir, no, hombre, yo soy independiente. No, hombre, dependemos de todos. Sí. Ahora, tremendo. Yo me pongo a pensar, evidentemente está esta situación económica que no es la más favorable para ninguna persona. Es un ganar-ganar aparentemente, porque si tú como hijo, como hija colaboras en la economía del hogar, pues también es una aportación importante. Sí. Pero ¿qué tanto entonces? No sé si violente, ya lo han dicho algunas veces los especialistas, pero ¿qué tanto va en detrimento de tu desarrollo? Claro, ¿no? Porque entonces, no tomas tú las decisiones ni pones las reglas, perdón. No. Puedes mantener la casa, pero ahí habla el más viejo, o sea, es por escalafón. Sí, sigues estando en la casa de tus Exacto, padres. Exacto, nada de que es money talks. No. Pero ¿por qué no se quieren salir algunos de la casa de sus padres? Por esta comodidad de que te laven, de que tengas la comida lista, de que no tengas que pagar eso, renta. Puede que no tengan el trabajo indicado como para sustentar todos solos. Exacto. O emocionalmente, de veras, también se apaniquen de decir, ¿y qué voy a hacer yo mañana que tenga que pagar todo esto? ¿No? Sí, además tampoco es cómodo asumir una responsabilidad.
porque finalmente, si detrás de todo gran poder hay una gran responsabilidad, el tú tomar las decisiones en tu vida y decir, ay, elegir el lugar donde vas a vivir, de qué te vas a alimentar, exacto, ahí ya va todo en ti, recae ese peso, y muchas personas todavía no están preparadas o simplemente no quieren asumir esa responsabilidad y se la entregan a otras personas. Oye, ¿cuántos hijos se van de la casa que de repente dicen, pues me voy de tu casa porque ya no aguanto vivir aquí? Y tus reyes van y regresan, pero al mes o a los dos meses, diciendo, o dos siempre días. Dicen, oye, no, qué horror, o sea, sí, tienes que, lo que decías tú, tienes que lavar tu ropa, tienes que hacerte cargo de tus cosas, pagas luz, pagas agua, gas, te tienes que responsabilizar de absolutamente todo. Y es una pesadilla, no, porque igual te embarazas, regresas, y quien está educando a tu hija es otra persona, sí, o a tu hijo. De veras es difícil independizarse. Y sobre todo, sí, entonces, querer tener derechos sin tener todas las obligaciones. Exacto. Está muy difícil. Yo me acuerdo que mi papá nada más me dijo, tú ya tienes las herramientas para hacer tu vida. Las decisiones que tú tomes de aquí en adelante son responsabilidad tuya. Cuentas con nosotros como papás, pero la responsabilidad es tuya. Oh, ¿no sabes el peso que sentí cuando me dijo eso? Claro. Yo decía, oye, ¿qué tengo miedo? Un paquete. ¿Y también te dijeron, y aquí no vuelves a regresar o no? No, a mí no, porque era la única mujer y la más chica después de tres hombres. No, la verdad es que esto yo creo que tiene muchas más aristas. Sí, el que brinca de inmediato es el económico, pero de ahí empiezan a surgir algunas muy luminosas y otras muy truculentas, que es, como estas relaciones que se van iniciando. Oye, ya te los vas a... Como yo mantengo dos casas, tengo que ir a vender mole, muchachos, pero los veo la próxima semana. Ahí los dejas el changarro. Los espero el jueves. Muchas gracias. Nosotros regresamos. Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Abigail Van Buren, escritora estadounidense. La formación profesional suele ser una de las principales causas o pretextos que impiden el que un joven salga del hogar de los padres. Algunos, a pesar de que hayan terminado la carrera, no encuentran trabajo y optan por continuar los estudios, bien sea una maestría, doctorado o posgrado. La realidad es que la casa paterna sigue siendo la guarida preferida. Y es que esta parte es bien importante. Evidentemente, ya decíamos hace rato, nos interesa mucho que nuestras hijas, nuestros hijos tengan todas las herramientas, que estén muy preparados para que entonces el día de mañana enfrenten a la vida con la mayor facilidad posible. Sabemos perfecto que hay muchos retos a los que se van a enfrentar y que va a ser ciertamente complicado, porque también a nosotros nos ha tocado vivirlo de esta forma. Pero quieres, la verdad, que tengan cuando menos todas las herramientas, como bien decías hace rato que tu papá te lo reconocía. Ya te ha dado la educación, ya tienes la seguridad, tienes todo para hacerlo, así que adelante. Pero indudablemente sabes que los estudios forman parte muy importante de la preparación profesional de una persona. No le garantiza nada, ojo, porque para cómo está la economía, y no digo solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, la verdad es que hoy no basta una licenciatura, no basta una maestría, no basta un doctorado o los posgrados que uno quiera. Hay que tener suerte y contactos. Contactos. Suerte, ser inteligente, contactos, pero... ser una persona muy disciplinada para y de visión, para entonces saber a dónde te quieres dirigir, que en realidad hayas estudiado también, una, lo que te va a servir en la carrera, y dos, que seas hábil en esa profesión que ya elegiste. Pero también hay que tener presente que la realidad del país, y como bien tú lo decías al inicio, y del mundo entero, no es la más óptima. A lo mejor antes de cuando estaba yo estudiando, digo, pocos estábamos como estudiando y trabajando al mismo tiempo. Teníamos la oportunidad, aparte, de trabajar en lo que estábamos estudiando. Pero ahora los estudiantes, justo porque tienen más preparación, porque estudian una maestría, doctorado y demás, pero salen al campo laboral y ves que no hay tantas oportunidades. O sea, de cada carrera, de repente se gradúan 80, 100. Imagínate, juntando todas las universidades, ¿cuántos son y cuántas oportunidades de empleo hay para ellos en los diferentes ramos? No, y ¿sabes lo que es muy lamentable? Es que también muchos adultos regresan luego a vivir con los padres justamente porque se quedan sin trabajo. O sea, antes como que hacías una carrera a lo largo de toda tu vida, trabajabas en una empresa y podías ir subiendo de nivel y podías ir subiendo de lugar y de sueldo y de todo. Y ahora la realidad económica en la que vivimos no sucede eso. O sea, trabajas un tiempo, pero
te despiden, se acaban los puestos. Ya no tienes antigüedad. Ya no tienes antigüedad. Los contratos son cortos para que no hay prestaciones. No tengas no tengan todas estas deudas contigo. La mayoría somos freelance. Exacto. Sí. Entonces ha cambiado muchísimo. Y claro, a veces estos adultos regresan al hogar de los padres por necesidad económica. Así por eso es. Decía que no hay que estigmatizar y decir que todos son por flojos y comodinos. No, para nada. Porque la verdad la situación económica está tremenda. Es complicada. No, pero ese es un punto importante. Yo creo que no hay que satanizar el asunto, pero también sí ver qué hay de fondo en esta negación de no me va bien o no estoy preparada o preparado. O en alargar el crecimiento profesional, o sea, en cuanto a estudios, que digas, o sea, ¿cuántas personas hay también de que estudian la licenciatura, la maestría, el doctorado y salen y no encuentran trabajo? Sí, ¿no? también. Pero por eso decía yo hace rato, yo creo que hay que ser muy honestos con uno mismo para decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿De qué soy capaz? Porque a lo mejor este trabajo que no encuentras, y no estoy hablando, no quiero generalizar, pero a lo mejor estás buscando algo bien complicado y desde un principio era muy complicado. Entonces, es tratar de facilitarte las cosas para que llegues a un buen punto. Oigan, pero tenemos un sondeo de opinión. La pregunta es, ¿hasta dónde la formación profesional impide a los jóvenes independizarse de sus padres? Vamos a ver qué respondieron. No es fácil, ¿no? Ya tuve una experiencia así, entonces no es muy fácil estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. O descuidas una, o descuidas otra, sobrevives o estudias. Dificulta un poco porque las carreras son muy caras y los jóvenes necesitan tener una independencia económica para poderse independizar de sus padres. Así que mientras estén estudiando y quieran hacer más especializaciones, maestrías, doctorados, pues eso les impide irse rápidamente de su casa. Yo creo que no es la formación profesional. Yo creo que ya es la comodidad que los jóvenes de hoy en nuestro tiempo han tomado. Hay universidades donde los horarios no te lo permiten, los horarios son muy complicados para poder trabajar, los profesores son súper exigentes y aparte pues como que no vas a la par en el trabajo y la escuela y eso te complica más y te decides por uno o por otro. Como que conseguir un trabajo paralelo al estudio es muy difícil. Aunado yo creo que también a la gran comodidad que se tiene por vivir con los papás, ¿no? Pues sí, la comodidad es innegable, desde luego. Le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en el sondeo. Y retomando un poco lo que decían, yo creo que está justamente, se iban como a los extremos. Uh-huh. Encontrar el justo medio es lo complicado, porque legalmente, ¿cuál será la obligación como madre o como padre para educar a tus hijos, para pagarles? Legalmente, debería ser la mayoría de edad, ¿no? En la mayoría, a la mayoría de edad, pues ya, terminas. En cuanto tus hijos, digamos, salen de la preparatoria, estudian una carrera, acaban la carrera, serán 20 y tantos años, que ya es la mayoría de edad. Para mí, ahí debería de ser donde termina la obligación. Pero tú decías que legalmente no, ¿verdad? Pues es que yo tengo entendido, y ojo, no soy especialista, obviamente no soy un abogado, pero es mientras ellos quieran continuar estudiando, entonces tú tienes ciertas obligaciones como padre, como para entonces pues solventar todos esos gastos. Ahora, pues sí, una maestría, un doctorado y distintos posgrados te pueden llevar a cumplir 60 años y ni modo que tú entonces sigas 60 años. Que sí hay casos, desde luego. No, hombre, pues cuesta y cuesta mucho. Claro, la verdad es que sí. Y una de las chicas también decía lo de que a veces no se empatan los horarios del estudio con el del trabajo. Dices, ¿a qué hora trabajo? Si estudio todo el día y el tiempo libre que me queda tengo que hacer trabajos, tengo que cumplir con lo que me exige la escuela. Yo tuve la fortuna de que yo estudiaba de 3 a 9 de la noche y trabajaba de 10 a 12 del día. O sea, yo trabajaba realmente 2 horas. En una estación de radio grabando comerciales, ¿no? Pero ahí me daban la oportunidad de hacer mis trabajos en la computadora, claro, y todo cuando tenía un tiempito libre. Pero eran otros tiempos. Entonces se me acomodaron, fíjate, las cosas, sí. Pero no a todo mundo. No a todo el mundo, y esa es una realidad del país, sí, que es muy dramática, porque es cierto, no les da tiempo de estudiar y de trabajar al mismo tiempo, y además de cumplir cabalmente con los estudios o con el trabajo. Y lo ideal sería obviamente tener un trabajo que estuviera cerca de la universidad donde estudias. Exacto, en esta ciudad es complicado. Pero es complicado, sí, es complicado simplemente tener trabajo. Sí. Entonces deja tú todavía hacerlo o tenerlo cercano al lugar de estudio para que el transporte o el tiempo de transporte que te llevas tampoco te vaya minando, porque hay que decirlo, exacto, quien estudia y trabaja al mismo tiempo vive una vida muy pesada donde la energía es muy baja. Así y no te quedan ganas
Para nada. Bueno, de hecho, no tienes tiempo. Y por para lo menos no. que llegues a tu casa y los frijolitos estén calientes. De tu mamá. De, lo, sí, y eso lo agradezco. No, el arrocito a la mexicana una que te hace caliente. Tu mamá. Qué rico, ¿no? Claro. Pues por eso nos independizan. Por la comida tan rica que hace tu mami. Pues es que hay muchos factores. La verdad es que sí, complicado o sencillo cuando menos no lo es. Lo que es sencillo es continuar en este programa de Diálogos Fin de Semana. Así que hacemos una breve pausa, pero no se vayan. Continúen con nosotros. Los padres solo pueden dar buenos consejos o ponerlos en el camino del bien. Pero la formación del carácter de una persona reside en ella misma. Anne Frank fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Anne Frank. Algunos especialistas coinciden en que una de las razones por las que los hijos mayores de 30 siguen viviendo con sus padres se debe a que el periodo de juventud se ha extendido. De acuerdo con el antropólogo Gonzalo Andrés Araví, la transición hacia la adultez es hoy más extensa y fragmentada que en el pasado. Señala que es posible que los jóvenes se inserten en el mercado de trabajo, luego se retiren y vuelvan a estudiar, o vivan en pareja mientras continúan estudiando sin haber aún ingresado al mercado de trabajo, abandonen y vuelvan recurrentemente a la casa de los padres. Es muy cierto estas nuevas dinámicas que ahora vemos en los jóvenes y esta extensión también de la juventud. A veces no quieres crecer para no hacerte justo responsable de lo que viene. Pero vamos a ver el siguiente sondeo que realizó el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana, donde preguntamos qué tendrían que hacer los padres para que sus hijos se independicen. Deben de darles educación, ¿sí? Formarles sus buenos valores para que ellos vayan cimentando hacia dónde quieren ir. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Yo creo que sería darles la libertad, no consentirlos tanto, empezarles a como a dejar que hagan cosas, que trabajen desde jóvenes, porque siento que nuestra sociedad es como muy maternal. Enseñarles cómo ganarse la vida honradamente para que ellos sean independientes. Digamos que teniendo en cuenta lo que es el tener las cosas por uno mismo, el valor que conlleva eso y haciéndolos como mejores personas en ese ámbito. Nos tienen que educar en el sentido de que seamos más autónomos para tomar decisiones desde la poca edad. Que esto es complejo para los padres porque cuando les duele cosas que hacemos cuando somos niños, pues no tienen la capacidad y nos resuelven siempre la vida, ¿no? Gradualmente ir asignando tareas, responsabilidades y gradualmente pues, se van a hacer independientes. Pues aquí están las respuestas por parte de nuestro público, creo que son muy variadas, quizá cada quien habla de acuerdo a cómo ha recibido esta educación de los padres, a tu historia de vida, a las circunstancias que estás viviendo. Sí. Pero entonces, ¿será que los padres a veces nos volvemos aprensivos y no queremos soltar a los hijos? Yo la verdad pienso que sí, totalmente. Uh-huh. Porque además me llamó la atención que solamente una mujer, la penúltima que habló, dijo algo que me parece vital. Y es que uno tiene que enseñarle a los hijos a sentirse seguros de sí mismos, a ser independientes desde ese lugar. Pero hacemos todo lo contrario, porque nos pasamos toda la vida diciéndole, ponte esto, haz lo otro, deberías de hacer esto, haz las cosas de este modo. Y les enseñamos a los hijos que los que tenemos la mejor respuesta para la vida siempre somos los padres. Eso hace que crezcas con poca confianza, creo yo. Y entonces, claro que te aterra salir al mundo, porque dices, pues yo no voy a saber hacer lo que hace mi mamá, no voy a tomar las decisiones que toma mi papá. Nos da miedo, ¿no? Y desde ese sentido, creo que sí deberíamos de educar a los hijos de una manera mucho más independiente, para prepararlos. Claro. Yo estoy de acuerdo también con una frase que decía una de las entrevistadas. Con poca edad es cuando tienes que comenzar a hacer eso. Sí. No solamente hasta que ellos ya cumplen la mayoría de edad y entonces les anuncias una partida cuando pues no tienen idea qué van a hacer en un futuro. Entonces, creo que es una tarea de toda la vida. De hecho, nos olvida que los padres estamos ahí para enseñarles a los hijos cómo poder ser independientes en la vida. Pero entonces somos responsables si no salen de la casa, si no se independizan. Y voy a agregar una frase que a ti seguramente te encanta. Es que los hijos son prestados, Marisa. ¡Ay, esa frase! Esa frase me... Bueno,
No. Es que yo digo que no son prestados porque a uno le cuesta tanto trabajo y tanto dinero y tanta cosa, que a mí no me los prestaron, son míos. Pero bueno, aunque sean míos, hay que prepararlos para la vida. Pero a nosotros tampoco nadie nos preparó y nosotros vivimos otra época, o por lo menos yo, otra época en donde sí eras un poco más independiente, en donde querías, por lo menos aspirabas a buscar esa independencia. De ahí que tú te fuiste a estudiar y a trabajar sola. Yo también desde muy joven me empecé a trabajar y me empecé a mantener a mí misma, y salí también, me casé muy chavita, la verdad. Entonces, pues como que uno salía a hacer la vida, pero ahora como que todo es comodidad, todo es confort, y también la situación, lo que hemos estado diciendo, la situación económica, que no ayuda para nada. ¿Qué tan sencillo será para los papás identificar que tú estás sobreprotegiendo a tus hijos, independientemente que ya no son unos niños, ya son unos adolescentes o ya son adultos jóvenes, y tú continúas con esta labor donde no te vayas, la vida es difícil, te va a costar quédate trabajo. Aquí, mijito. Quédate aquí, mijito. ¿Para qué te arriesgas? Soltarlos. No. No, Marisa, tú que tienes claro hijos que no. más grandes. ¿Pero cómo identificas esto? No es fácil soltarlos. Porque yo supongo, no en todos los casos, tampoco se va a generalizar en este punto, pero que la mayor parte de los casos quieres que tus hijos y tus hijas sean independientes y estén dotados de todas las herramientas. Uh-huh. Entonces, ¿en dónde está el inconsciente que no te deja pues nutrirlos con todo esto y por el contrario, les empiezas a restar cosas o a crear ciertas inseguridades para que entonces, para que cuando no menos vayan, posterguen sí. la decisión de... No, eso sí me parece muy macabro, la verdad. O sea, sí uno hace cosas como para que los hijos siempre quieran regresar. Yo me acuerdo una tía que decía, mijita, yo cocino todos los días divino en mi casa y hago comida deliciosa porque yo quiero que todos mis hijos siempre quieran regresar a comer a esta casa porque saben que siempre van a comer rico y siempre todo. Y sí, toda su vida, todos los hijos, pero ya casados y hasta con los maridos y con luego los nietos y todo, iban a comer esa casa porque siempre había comida abundante. Pero regresaban a ese momento. Regresaban al momento. No a vivir con ella. Pero los dejó vivir, que exacto. Eso es a lo que voy. Claro. Sí. Entonces, uno sí tiene que hacer cosas en la vida para que tus hijos quieran estar contigo, pero uh-huh. ya de una manera distinta, o sea, ya desde otro lugar. Que vengan desde sus propias casas, con sus propias familias, a querer convivir contigo. Porque también hay padres y madres que después con los años se vuelven huraños, se vuelven como rechazantes, y claro. los hijos por eso después no quieren estar con ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Que yo sí pienso y reflexiono mucho con mi hija, porque en muchos aspectos creo que la estoy haciendo muy independiente, y creo que es una niña muy independiente, pero sí me da pavor pensar en el futuro, qué sí. va a ser de su vida, si se va a querer ir a estudiar a otro país, si no la voy a ver tan seguido. ¿Cómo la haces independiente? A ver, dime, tan chiquita, ¿cómo la haces con hábitos, quizá. Okay. O sea, de que ella elija la ropa que se quiere poner, de que haga cosas, quiero leche, prepáratela tú. Okay. O sea, cositas así que tome decisiones. Que le voy inculcando para que ella tome sus propias decisiones. Exacto. Y la dejo que ella se ponga la ropa que quiera. Aunque sí. no le combine o lo que sea, pero le digo, sí, te quieres poner eso, póntelo. Pero cámbiate tú. O sea, yo no te voy a cambiar. Ve y tú y cámbiate de ropa y ponte sí. lo que tú quieras. Y una muy buena herramienta que nos han dado los especialistas es, evidentemente, todo mundo vamos a cometer errores, y muchísimos. Sí. Ante esos errores, entonces, no se los marques como, fracasaste. No. Es un error y lo puedes enmendar, lo puedes corregir, o tendrás muchas más oportunidades. Pero a vivir en el error, o sea, ser conscientes de ello y de que se puede, de que tienen solución, les da mucha confianza, y eso creo que los empodera para es decir, ¿qué pasa? Esa, ¿qué pasa si me equivoco? Nada. No pasa exacto, nada. Esa es una, sí. una gran herramienta, porque muchas veces cuando queremos que nuestro hijo sea el mejor en todo, le sobreexigimos y esto le perjudica en lugar de ayudarle a tener herramientas para enfrentarse a la vida. Sí, claro. Por supuesto. Así es. Vamos a ir a una pausa. Sí, vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en los ratos perdidos cuando no están tratando de enseñarnos. Estamos formados por pequeños trozos de sabiduría. Umberto Eco, escritor y filósofo italiano. Existen casos donde los hijos, al permanecer en el hogar paterno, terminan por hacerse cargo de sus padres cuando son mayores.
Algunos de ellos prefieren quedarse como cuidadores y aportar una parte de su sueldo para no gastarlo en la renta de un departamento. He aquí un punto que no hemos tratado y que también es muy real y muy importante de hablar, que qué sucede cuando los hijos se quedan en las casas de los padres, pero no por ellos, sino por ayudar a los padres, porque son padres enfermos o son padres que tienen también a lo mejor una situación económica apretada. Y entonces los hijos o el hijo o la hija se quedan a vivir con ellos, pero más por ayudarlos a ellos que por ellos mismos. También ahí, pues también es complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Y yo creo que, esto lo decíamos en un principio del programa, tal vez antes se daba más, ¿no? Que los hijos vieran por sus padres, y entonces era, pues, mantienen dos casas, no salen tal vez de la primera, o sí ya salieron, pero entonces económicamente pues están distribuyendo toda esta ganancia en dos hogares. O se ahora, llevan a la familia a la casa de los papás para cuidar a los padres. Que esto es lo que ya está sucediendo mucho más. Esto de, y suena desde luego a broma, pero la verdad es que es muy cierto, es que es papás, no pierden un hijo, ganan a una hija, porque se viene a vivir con nosotros, y entonces la verdad se va extendiendo y se hace cada vez más grande la familia. Es sí complicado, pero la verdad yo creo que es una solución, no sé si momentánea, pero sí hay que trazarlo con un tiempo, o sea, como debe haber un plan, porque si no entonces es bien fácil acomodarte a todas esas condiciones y decir, mira, pues estoy gastando menos, estoy ahorrando un poco, nos va a servir, pero yo creo que sí debe estar planeado. Yo creo que tendríamos que analizar cuando los hijos se sienten frustrados por no lograr su vida profesional y tener una vida personal con una pareja, por quedarse al cuidado de los padres, porque se sienten responsables de cuidarlos. Ahí también los papás tendríamos que ser más bondadosos quizá y pensar un poquito en ellos y decir, tú haz tu vida, yo voy a estar bien, me puedes seguir cuidando, pero haz tu vida. Sí, fíjate, ¿se acuerdan de la película de Como agua para chocolate? Claro, ¿no? Sí, claro. Donde la mamá le dice a la hija más pequeña, le dice... A Tita, le dice, ¿no? Tú eres mi hija más pequeña y a ti te toca cuidarme, a ti te toca quedarte aquí para cuidarme toda la vida. Así le digo yo a mi hija pequeña también. Claro que ella se pitorrea de mí, se carcajea, porque es broma, evidentemente, pero eso sí es muy injusto, que sobre todo el hijo o la hija, sobre todo, porque esto es de género, que la hija menor se quede a cuidar toda la vida a la mamá o al papá enfermo, eso es terrible también, y ahí eso habla de un enorme egoísmo de los padres. De un control completamente. De un control absoluto, ¿no? Ah, hicimos un sondeo. Sí. Fuimos a preguntar qué pueden hacer los hijos de padres que tienen enfermedades o que los hijos requieren vivir con ellos. ¿Qué pasa con sus propias vidas? ¿Qué es lo que hacen? Veamos. Si ya tomaron la decisión de salirse, pues salirse sin que les preocupe sus papás. O sea, sí te debe de preocupar, pero no en exceso, porque entonces si no, no te puedes ir. Demostrar que son responsables, que son suficientemente buenos para tomar sus propias decisiones. Hablar con los papás y enfrentarlos, decirles, ¿sabes qué, papá, mamá? Agradezco su apoyo, me voy de la casa porque soy independiente, precisamente porque puedo hacerme cargo de mí y pagar un lugar para mí y hacerme cargo de mis propios gastos. Deben ser firmes en su decisión y salirse de su casa, buscar su propio camino. Ser pacientes, porque el ser padre no es fácil, son padres aprensivos que no les va a gustar que el hijo se desprenda del núcleo familiar, sin embargo tienen que tener el aplomo, la comunicación y la determinación de explicarles y sobre todo tomar la decisión. Estudiar, porque es el camino que abre muchísimas puertas y eso les daría la pauta para decidir y tomar decisiones y aprendan a que no se dejen controlar ni por la vida, ni por los padres, ni por nadie. Ándale, fíjate lo que dice Graciela, por ejemplo, dice, varias veces he intentado independizarme, pero siempre me gana el temor de dejar sola a mi madre y ella tampoco quiere que yo me vaya hasta que me case, pero tampoco quiere que me case porque dice que me va a quitar el dinero, ¿no? De que pues, tu marido te va a quitar el dinero y claro, la mamá lo quiere para ella. Fíjate qué feo. Qué punto. Miren, Abril dice, este fenómeno se da en la clase baja.
Aunque los hijos no vivan con los padres, no logran independizarse del todo. Mi empleada doméstica tiene un hijo de más de 30 años. Me cuenta que su hijo trae un celular de más de 15 mil pesos y ella paga la televisión por cable y varios servicios más. Continuamente me pide adelanto para cubrir las necesidades de su hijo treintón. Pues yo creo que no se da solamente en la clase baja, yo creo que se da en todos los niveles esta situación de, yo también estaría de que los hijos no se independizan. Sí. Yo creo que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con muchas cosas. ¿De qué los estás dotando en realidad para que entonces en un futuro sean de esta forma o completamente independientes y se hagan cargo de sus gastos? Ahora, ¿estarían ustedes en contra de que los hijos vivan o algún hijo o una hija viva en casa de sus padres? Si todos están muy a gusto y muy contentos, a lo mejor le funciona a la hija o al hijo porque pues sí, pues le ayudan económicamente, pero también a los padres o a la madre porque está contenta teniendo a su hijito ahí en su casa. O sea, también puede ser, ¿no? Yo no sé qué tan de acuerdo estaría. A ver. Para que funcione la codependencia, tienen que haber dos que bailen al mismo son, ¿no? Entonces, es violenta la codependencia, no va a dejar o no va a generar en realidad algo positivo o una buena calidad de vida. Funciona para que se dé esa relación codependiente, pero no es la mejor calidad de vida. No sé si acá hay también una codependencia, entonces es no te independizas completamente al final, pero me funciona que sigas viviendo aquí para evitar el nido vacío y a mí me funciona quedarme en casa de mis padres porque pues me siguen cocinando y no tengo que ganar forzosamente tanto dinero porque no me voy a hacer cargo al 100% de mi vida. Entonces no sé si al final, o sea, lo cierto es que todo mundo pues vamos a desaparecer de este plano. Entonces, cuando ya no estén ellos, ¿qué va a pasar? Es que mira, yo lo que veo justamente en lo que estás diciendo es que el problema más importante, digamos, es el que no tenga el hijo o la hija que vive con los padres, el que no tenga esa iniciativa y ese interés por o entusiasmo incluso por salir adelante en la vida, por querer independizarse y hacer la vida a su propia manera, que eso es maravilloso. La libertad es una maravilla. El hecho de saber que tú puedes elegir lo que quieres hacer todos los días, que eres libre para tomar tus propias decisiones, eso es un derecho que tenemos todos. Y una vez que la pruebas, no la dejas. No la dejas. Entonces, ahí lo que me da pena es que ellos no prueben eso, digamos, que no se den ese gusto. Pero yo sí creo que somos codependientes de todo. Si no es codependiente de tus papás, eres codependiente de algún hermano o hermana, y si no, de tu pareja, y en ciertos grados, la verdad. O sea, no estoy diciendo que en un tono muy enfermizo, pero todos tenemos ciertas dependencias y codependencias. ¿Y qué tal los que se quedan con los padres por una herencia? Para que nadie se las arrebate. Para que nadie se las quite. No, bueno. No, es que hay varias situaciones en esto de cuando los hijos no se independizan, ¿no? Que se quedan con los padres todo el tiempo. Pues la verdad es que sí, hay muchas situaciones, algunas de ellas parecieran perversas, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a hacer otra pausa y para que vean cómo esto tiene muchos lados. Seguiremos platicando después de esta pausa, no se vaya. La paternidad es el trabajo más duro en la tierra. Eres el responsable del desarrollo físico, emocional y mental de otro ser humano. Anónimo. Por lo general, los hijos independientes tienen padres igualmente autónomos que han sabido darles fuertes raíces, pero también oportunidades, experiencias, valores y retos que les permiten trazarse un plan de vida propio. Si tu hijo dejó de ser adolescente desde hace tiempo, pero no consigue madurar, quizá ha llegado el momento de reconocer que como madre y como padre también has jugado un importante papel en el problema y en cierta forma eres responsable de la situación. Sin embargo, nunca es tarde para ayudar a tus adultecentes a lograr su independencia y autonomía. ¿Qué tal esta palabra? Seguramente todos la repetimos, ¿no? Oye, adultecentes. Adultecentes. Es que aquellos adultos que se sienten adolescentes. Es un término, no sé si en la actualidad cada vez vaya a cobrar como mayor relevancia o más adultos nos identifiquemos con él. Pues sería como un chavorruco, ¿no? También. Exacto. O sea, me choca esa palabra, sí. El chavorruco.
Sí, creo que no nos gusta mucho. Pero mucha gente quizás estarán preguntando a lo largo del programa, ¿pero qué hago entonces como padre, como madre, para que mi hijo se vaya de la casa o mi hija? Miren, Susana dice, mi hija tiene 27 años, quiere independizarse, pero luego se desanima. Perdón, ¿cómo puedo apoyarla para que sea independiente? Vamos a ver esta frase y ahorita respondemos un poquito lo que nos está preguntando. Mi padre me dio el mayor regalo que cualquier persona podría darle a otra persona. Creía en mí. Jim Valvano, entrenador estadounidense de baloncesto. Y esto justamente le diría a Alma, que se comunicó con nosotros para decirnos lo de su hija, cómo puede ayudarle para que se independice creyendo en ella. Claro. Creo que es un gran valor que lo tenemos que tener presente y siempre decirles a los hijos, yo creo en tus capacidades, en lo que quieres lograr, en tus metas, en tus sueños, en todo. ¿Ves cómo los pajaritos en el nido enseñan a volar a sus crías? Ajá. O sea, lo que hacen es que la sí, primera vez como que van, los acompañan y van pegaditos y el pajarito medio se cae y ahí está la mamá o el papá pajarito y los ayudan y todo. Pero ya después de esa vez, ya los lanzan y los sueltan y ya no los acompañan hasta que ellos mismos se hagan responsables de sí mismos. Un poco así, digamos, es lo que uno debería de hacer. Ahora, mi opinión personal, honesta y sincera, es que no hay fórmulas, ni hay edades, ni hay métodos, ni hay hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Yo creo que cada quien vive una realidad muy distinta, cada quien tiene una familia muy distinta. Vivimos circunstancias y situaciones que requieren diferentes cosas. Y en ese sentido, yo sí pienso que a lo mejor hay una familia donde están ayudando a un hijo o a una hija que vive ahí y les funciona de maravilla a todos. Ahora, la diferencia es aguas si lo que tienes es un hijo parásito, que entonces ahí sí estamos hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Sí. Porque hay necesidades, oye, ayudar a un hijo en una situación de necesidad o de lo que sea, pues es completamente humano, también. Sí, por supuesto. Es muy humano y además qué lindo poder hacer algo por esta persona que tanto quieres y que amas tú pariste, ¿no? O los hijos por los padres también. Uh-huh. Pero si lo que tienes es un hijo parásito, ¿en qué sentido? En que no quiere, no es que no pueda, no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, no quiere tomar ninguna responsabilidad y además no ayuda en la casa, no coopera, y te falta el respeto, lo que sea. No, ahí estamos hablando de otra circunstancia y lo que hay que hacer es pues darle una patada en el trasero. Oye, pero a ver, no sé, si ya llegas a esa situación, tú tuviste seguramente mucho que ver en ello. Probablemente sí, lo fuiste permitiendo. Lo fuiste permitiendo, lo fuiste consintiendo o lo fuiste provocando. Sí. Entonces, ¿qué tan bien, tan complicado será identificar que tu hijo o tu hija se encuentra en esa situación? Ahora, yo creo que haciendo una evaluación honesta, sí te das cuenta de a quién tienes en tu casa y cuánto tiempo más lo vas a tener, porque lo sigues provocando también tú, lo sigues consecuentando, ¿no? Uh-huh. Entonces, así es. Sí depende de ti de hacer un examen, no sé, como exhaustivo y muy honesto de decir si yo soy responsable. ¿Cuáles serían los beneficios y las ventajas de ser independientes? Que los hijos se vayan de casa. Que tomas tus propias decisiones y tus propias elecciones, que tienes derecho a vivir la vida de la manera en la que tú consideras y crees que es la mejor manera para ti, que te enfrentas a retos que te pone la vida, lo cual te hace tener un sentido también de vida, porque pues tener todo resuelto pues hace que pa' qué te levantes al día siguiente en la mañana. También el hecho de saber que tienes que comer, que tienes que pues generar dinero para ti, que tienes una vida por delante que quieres hacer, pues a mí todas esas son ganancias de ser independiente. Conócete a ti mismo. Así es. Nunca vas a saber cuáles son las capacidades que tienes hasta que no te fuerces a ellas. Y entonces, hay una frase que me gusta mucho que la repites constantemente y creo que le da en el clavo muy bien esta situación. O sea, ¿y es? Tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, es una frase padrísima. Sí, me encanta. Porque es cierto. Y si tú no sales a la vida y no sales a probarte, como dices tú, pues nunca vas a saber de qué eres capaz. Y si hay algo maravilloso. El potencial de vida que tienes. Claro, y si hay algo maravilloso, es saber que tú tenías ciertos límites y que los pudiste rebasar y que eres capaz de muchas más cosas. Voy a hacer una analogía, tal vez no sé si les parezca bien o no, pero, por ejemplo,
para quienes hacen yoga, que no han hecho tal vez mucho ejercicio durante su vida, encuentran que la capacidad físico-atlética de su cuerpo es mucho mayor a la que pensaban y que parecen cosas increíbles, dignas tal vez de una persona que hacía acrobacia. Y no, no eres acróbata, simplemente no has puesto a trabajar tu cuerpo. Lo mismo en tu independencia. Yo creo que si mientras no nos probemos, no sabremos de qué tanto somos capaces, y la verdad es que podemos sorprendernos gratamente toda la vida. Así, es importantísimo tener seguridad en uno mismo. Sí. Para enfrentarte a lo que viene. Seguridad en uno mismo, y además también la, yo digo que la generosidad, el amor, el cariño, la ternura hacia uno mismo, para saber que nos vamos a equivocar y que muchas cosas no nos van a salir. Y que qué bonito saber que allá están mamá y papá o lo que sea, que te pueden echar una manita. Y que se vale pedir ayuda. Y que se vale pedir ayuda, pero que tú estás intentando hacer la vida por ti mismo. Debe ser muy triste llegar a tus últimos años de vida y sentir que nunca hiciste nada por ti mismo, que nunca luchaste por algo, que siempre estuviste como pegadito a tus papás y que no hiciste nada. Eso sí, a mí, en lo personal, me parecería muy lamentable, ¿no? Ahora, ¿qué haces con un hijo así? Yo lo que haría es hablar con este hijo y decirle, a ver, mijito, hasta estos años tú has estado aquí con nosotros y nosotros te hemos apoyado. Te vamos a dar 3 meses, 6 meses, lo que ustedes quieran, para que te busques un empleo, para que busques un lugar donde vivir, para que veas qué vas a hacer con tu vida, porque pues nosotros queremos que tú te lances a vivir tu vida. Entonces, darle un plazo, es decir, porque tampoco le puedes decir, mijito, mañana te largas de aquí. No, pero también sabes que es muy válido decir, y tu papá y yo, o tu mamá y yo, la verdad es que tenemos el derecho también de vivir nuestra vida como ya la queremos o como teníamos planeado, porque no era el tiempo adecuado para que tú continuaras viviendo en el hogar. Entonces, queremos también hacer otras cosas y a es bien válido. A veces los padres tienen que tomar la iniciativa de esa independencia. Hay muchas películas. Tanto de la pareja como de los hijos. Hay muchas películas que hablan de este tema y la verdad es que lo hacen de una forma muy divertida. Ojalá hoy también haya sido de reflexión y también algo divertido. Que tengan feliz domingo. Los pajaritos, para que se acuerden. ¡Feliz domingo!